Hay que tomar en cuenta que en estos momentos se llevan a cabo cortes a la circulación a través de Paseo de la Reforma y la Avenida de los Insurgentes. De hecho, los vehículos están siendo canalizados hacia carriles laterales o arterias aledañas. La causa, un grupo numeroso de manifestantes, ellos son policías y bomberos jubilados, los cuales están demandando el pago de su pensión. Hasta el momento no han recibido una respuesta, así que este grupo de manifestantes permanece bloqueando estas importantes arterias, incluyendo por supuesto el servicio del Metrobús. La gente tiene que bajar de las unidades y caminar varias cuadras para poder llegar hacia la siguiente estación o bien buscar algún otro medio de transporte. Reporte Índigo, Juan Manuel Padilla.